todos, soy Beatriz Soto, portavoz de Juan Ibáñez para el rollo higiénico aquí en Los Ángeles. Hoy vamos a conocer a un nuevo director español, Roberto Fernández. Roberto, hola, buenos días. Al hilo de tu estancia en los Estados Unidos, no puedo dejar de preguntarme si comulgas con la opinión de Adolfo Arrieta de que España es una invención de los medios, una ilusión embustera, invisible para cualquiera que quiera hacer arte. Hombre, supongo que lo que quiere decir es que se desconoce completamente el arte de español fuera de nuestras fronteras. Yo puedo hablar por mi experiencia. Viví unos 9 años en Inglaterra, llevo aquí viviendo 3 años y no se conoce prácticamente nada que tenga que ver con ningún movimiento artístico español. Incluso directores como Buñuel o pintores como Picasso piensa que son franceses. O sea que no, que sí que estaría de acuerdo si ese es el sentido. Sabemos de ti lo que cuenta tu biografía, disponible en internet, pero ¿quién eres? ¿Por qué haces cine, profesionalmente hablando? Desde que tengo uso de razón, estoy interesado en el cine. Recuerdo incluso cuando tenía 5 años, mis padres me llevaron a ver la primera película, que fue El libro de la selva, y recuerdo quedar impresionado por algo que me parecía mágico, que me parecía increíble, el entrar en un mundo completamente distinto al que conocía hasta entonces y completamente recreado por el hombre. Y desde ese momento creo que de alguna forma, sin ser consciente de ello, tuve siempre la intención de dedicarme a ello. De alguna forma, en ese momento, con 5 años, no piensas en ese tipo de cosas. Aquí más bien por circunstancias. Cuando acabé la carrera de imagen y sonido en Madrid, viajé a Inglaterra para estar unos meses realmente y estudiar, aprender el idioma inglés. Y de unos 3-4 meses, por circunstancias, pues se extendieron en 9 años. Y de esos 9 años ahí empecé a trabajar en diferentes profesiones que no tenían mucho que ver con el mundo del cine. Y hasta que finalmente decidí dejarlo todo a un lado y venirme aquí a Los Ángeles a estudiar el máster de dirección de cine. Elegí Los Ángeles quizás porque es por la fama que tiene este lugar, si tenemos en cuenta los aspectos técnicos. Pues encantado, de momento las películas, los cortometrajes se hacen para que los vea cuanta más gente mejor. Y de momento se ha estrenado en muchísimos países, especialmente de América y de América Latina, y a la gente le está gustando. En el caso de Toto Forever queríamos centrarnos más bien en explorar determinados momentos puntuales de la relación del protagonista cuando conoce al hombre de su vida, entre comillas, o al hombre que realmente le llena, como tú dices. Y de alguna forma, en lugar de desarrollar la historia de una forma, digamos, más narrativa o siguiendo los acontecimientos de forma sucesiva, decidimos saltar un poco temporalmente y mostrar solamente ciertos momentos de esa relación o los momentos puntuales más importantes de su relación. En Toto Forever quería dejar un poco a un lado todo el comentario social y de los problemas que el hecho de empezar una relación entre dos chicos puede crear en el entorno, sino crear simplemente una historia puramente romántica y crear las dificultades solamente de una forma simbólica. Pero no creo que el cine deba hacerse de una forma o de otra, no creo que el cine deba ser más bien indagando en aspectos políticos o solamente en aspectos socioculturales. Creo que en la variedad está el gusto y que se debe hacer un poco de todo.
Toto Foreva intentamos expresar los sentimientos o el mundo interior del personaje y acercando la cámara al personaje, incluso, no solo creando primeros planos, sino creando planos detalle de los ojos del protagonista o de ciertos movimientos del rostro o de las manos, facilita un poco el que el personaje esté más cercano al público. Bien es cierto que en Desire Street también en cierto momento están un poco condicionadas por el presupuesto. Por ejemplo, el hecho de rodar la historia de la prostituta en un apartamento solamente de 4 metros cuadrados no nos facilita demasiado utilizar planos generales. Entonces tenemos menos libertad de elección. Sí que se está produciendo una liberación y un avance en los derechos de la comunidad de gay, lésbica, trans en todo el mundo. En España se nota que ese cambio y esa liberalización ha afectado de alguna forma la temática que utilizamos en nuestro país. Y de alguna forma se habla con mucha más libertad de muchos temas que antes no se trataban. Digamos que eso es un caso más específico de España y quizá pasa puntualmente en algún otro sitio. No creo que Hollywood de momento esté a esa altura. Sí, creo que hoy en día se tiende a poner etiquetas a todo y a encasillar. Creo que al fin y al cabo tienes que hacer lo que sientes y expresar lo que quieres expresar, y luego si alguien te quiere encasillar, que te encasille. Yo de momento es lo que voy a intentar, lo que he hecho hasta ahora y voy a seguir haciendo. No creo que toda mi vida vaya a hacer películas en las que haya un personaje gay o lésbico. No me preocupa en absoluto. Sí, acabamos de terminar la postproducción de Desire Street la semana pasada, prácticamente. Es el primer largometraje que he dirigido, que he codirigido con Su Xiaoxi. Y esperamos poder presentarlo en festivales muy pronto. Cuenta la historia de una familia mexicana, inmigrante en Estados Unidos, una familia que de alguna forma está rota por un pasado, y de una forma irónica y utilizando la comedia, la película desarrolla la relación entre los personajes y cómo se vuelven a comunicar y a encontrar gracias a la influencia de una nueva vecina que es prostituta y que de alguna forma ayuda a todos los personajes a entrar en conexión. What are you doing? Sí, es una película muy divertida, que tiene mucha ironía y que esperamos que vaya a gustar mucho. Al menos es muy original. Tenía tantas esperanzas en tu futuro. ¿Pero cuál es tu futuro? ¿Vas a casarte con un hombre? My mom hired a prostitute for me. Can you believe that? You have many guests. Do you know that you're not allowed to do this kind of business here? Andrea needs help. He needs to have a normal life. Someone with a special talent. As I said, no. You said you're gonna take me away. Are you being serious? I'm Lucy. Bess. Look at yourself. You're not gonna have a chance with other guys. What services can you offer? Plus, I've got a new plan to help us make money. What do you have in mind? Are you clean? Maybe we should stop. You lied to me, Carmen! Anything I want. I'm so disappointed. Yo creo que Internet es el futuro de no solo de la industria cinematográfica, sino de muchas otras industrias. Sabemos que de alguna forma hay que parar la piratería y buscar formas de distribuir las películas legales y que de alguna forma remuneren al autor. Desde el principio he utilizado mucho el Internet como promoción y de hecho me ha puesto en contacto con muchas compañías y con mucha gente de la industria.
Yo creo que de alguna forma seguirá existiendo el hecho de acudir al cine con amigos, en una sala oscura, con una gran pantalla, y eso creo que no lo quitará nadie. Quizás se transforme la proyección, en lugar de ser en 35 milímetros, en 16, será digital, pero creo que la magia de ir al cine y de ver una película a oscuras con mucha otra gente, no nos la van a quitar, os espero. Lo más inmediato es empezar la promoción de Desire Street, poder mostrarla en festivales. Estamos desarrollando otros dos proyectos, uno que se rodaría en Asia y otro que probablemente sería entre España y Estados Unidos, pero que están todavía en el aire y están desarrollándose, así que no me gusta hablar mucho de ellos. Pero bueno, hay expectativas y espero que salgan adelante. Claro que sí. Y bueno, ya por último, nos gustaría saber un poco más de tu compañero de trabajo, Su Xiaoxi, con el cual has trabajado más de una ocasión. Sí, conocí a Su Xiaoxi en enero del 2008, porque coincidimos en el máster de filmmaking que empezó en ese momento aquí en Los Ángeles. Él es un artista que estudió Bellas Artes en Sudáfrica y que ha viajado por muchos países. Está interesado en todos los aspectos interculturales y está interesado sobre todo en eso, en el choque de culturas o la convivencia de culturas. Y desde el principio, de alguna forma, nos sentimos atraídos por el trabajo del otro, porque por el contraste, digamos, porque de alguna forma en él se expresa mucho la cultura china, la cultura oriental, y en mis primeros trabajos y ejercicios también se expresaba mucho el aspecto de latino, el aspecto más español y más racial. Y desde el principio pues decidimos colaborar y hemos colaborado en prácticamente todos los proyectos. Supongo que ahí está la clave, en que de alguna forma somos muy distintos y nos compenetramos bien en ese aspecto. Y esperamos seguir colaborando en nuevos proyectos en el futuro. Bien, Roberto, ya para terminar. Are you ready? I'm ready for much more. I'm ready.